Buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy, 27 de septiembre, en nuestra capacitación de preparación de concreto en obra de alta resistencia. La charla del día de hoy va a estar hecha por Ronald Romero y, bueno, él nos contará más al respecto sobre el tema. Quiero recordarle a todos, además de agradecerles por conectarse el día de hoy, que vamos a estar dejando un enlace en los comentarios, ahorita lo van a poder ver, donde van a poder ingresar y rellenar los datos que les vamos a pedir para que de esa manera puedan concursar en el sorteo que vamos a hacer de un set de 250 herramientas Redline y también Merch Cider Perú. Así que si quieren participar, si quieren ganar, tienen que llenar estos datos que van a encontrar en el enlace. Pero recuerden que deben quedarse hasta el final, ya que cuando hagamos el sorteo y elijamos al ganador, vamos a darle más o menos un minuto para que éste se comunique con nosotros en los comentarios y así poder coordinar con la persona la entrega de su premio. Si esta persona no se comunica con nosotros, lamentablemente vamos a tener que hacer nuevamente el sorteo, ya que necesitamos comunicarnos con la persona y tiene que ser mientras aún está dándose el envío. Y también no olviden que vamos a, aparte del sorteo, también enseñarles cómo van a poder certificarse. Les vamos a también contar más sobre Cider Perú y sobre los beneficios de elegir nuestros productos, entre otras cosas. Así que ahora sí, le doy el pase a Ronald para que pueda iniciar la capacitación. Gracias, Daniela. Buenas noches a todos los constructores. Bienvenidos una vez más a una capacitación con Cider Perú. El tema de hoy es cómo preparar concretos de alta resistencia en obra. Vamos a aprender a poder dosificar, que creo que es lo más importante, y también identificar cuáles son estas características que debemos visualizar, controlar de los agregados, de los materiales con los cuales vamos a preparar. Y también vamos a hablar un poco acerca de cómo evitar cometer algunos errores graves que pueden causar baja resistencia de nuestro concreto en nuestro proyecto. Como ya lo mencionó Daniela, el día de hoy tenemos como premio un set de herramientas, de 250 herramientas, este maletín que es muy útil para todo constructor. Cada uno de ustedes tiene una chance de poder ganarse este maletín. Siempre es importante su participación en los comentarios, así como registrarse en el link que van a dejar para que podamos incluirlos en el sorteo. Y recuerden que tienen que quedarse hasta el final de la capacitación para que puedan hacerse de este gran premio. Como siempre lo hacemos, siempre nos presentamos, siempre nos conocemos un poco más. Me gustaría poder conocerlos un poco más en los comentarios. Veo que mucha gente ya nos está saludando de diferentes partes del Perú. Recuerda que puedes indicarnos a qué te dedicas, qué labor realizas en la construcción, de qué parte nos estás escribiendo, si es de Trujillo, de Piura, de Huánuco, de Puno, de Cajamarca, de Huaraz, de Lima. Muchas personas se conectan del norte del país, pero también de Lima y del sur, de Puno, de Tacna. Normalmente recibimos bastantes comentarios de nuestros amigos constructores que se conectan a esta hora para poder capacitarse. El tema del concreto es algo muy importante porque es la base de nuestros proyectos. Todos preparamos concreto en obra. Hoy vamos a aprender cómo es que se dosifica, de qué depende la cantidad de agregados que le vamos a colocar a un concreto, cuál es la relación importante dentro de la preparación del concreto y muchísimo más. Aquí les presento el mapa de aprendizaje del día de hoy, que es básicamente directo al punto, porque vamos a tener una parte práctica donde vamos a llevar a cabo un ejemplo donde vamos a juntos dosificar, calcular la cantidad de agregado grueso, agregado fino, de cemento, de agua para un volumen de concreto. Eso lo vamos a hacer juntos en la última parte. Primero hablaremos de cómo lograr un concreto de 210 kilogramos por centímetro cuadrado o un concreto de alta resistencia para que sea considerado estructural. Segundo, hablaremos de los materiales y los equipos que vamos a requerir para poder hacer esta preparación. Tercero, el método que vamos a utilizar para poder calcular la dosificación es el método ASI. Cuatro, practiquemos. Vamos a practicar de cómo lograr preparar, dosificar un volumen de concreto. Y por último, hablaremos sobre la equivalencia, cómo traer de estos metros cúbicos a unidades de medida un poco más sencillo, como los baldes, que
va a ser más práctico para nosotros poder desempeñar esta mezcla en campo. Bueno, a ver, voy a ir leyendo a todos los que se acaban de conectar y tengo el celular para poder saludarlos a todos los que se acaban de conectar. Veo a César Ramírez que se conecta desde Piura. Tengo a José Martínez, que es ingeniero civil desde Venezuela. Un amigo desde Venezuela se conecta a esta transmisión. Bienvenido, José. También tenemos a Wilber Guamán, a Anthony Quinto, Ana Guamán. A ver si son hermanos, Wilber y Ana, quizás. Tenemos a Francisco Fernando desde Chiclayo. Bienvenido, Francisco. Un amigo más del norte del Perú. Tenemos a Enzo Aika, Yerly Oliver. Desde Ferreñafe, Roland, bienvenido Roland, gente del norte, se conecta bastante en las transmisiones, pronto vamos a tener capacitaciones también presenciales en el norte, actualmente hace poco hubo una capacitación en Arequipa y en Cusco, coménteme si alguien estuvo presente en esta capacitación que dio SIDER Perú, donde damos este acercamiento al maestro de obra, al constructor, con referente al doblez de estribo, que es parte fundamental e importante. Tenemos, a ver, ¿quién más se conecta a esta transmisión? Desde Chanchamayo, a Gerson Afner Calef. Buenas noches, Fernando Barreto. Buenas noches, Gerson Afner. Buenas noches, a ver, ¿quién más se conecta? Julio. Bueno, yo lo saludo a Roland. A ver, más adelante. Más personas desde Piura, desde Sechura, Francis Saba. ¿Qué tal, Francis? Desde Surco, Wilber Guamán, desde Guadalupe. Jairo Rojas, ¿qué parte, dónde queda Guadalupe? Coméntanos un poco para los que no conocemos Guadalupe. San Juan de Lurigancho también se conecta a nuestro amigo Luis Alberto. Bienvenido Luis Alberto, buenas noches también a César Augusto Jiménez, que se conectan desde Comas, desde San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, Daniel Pérez. Poco a poco se van conectando más constructores. Recuerden que hoy vamos a preparar, vamos a dosificar el concreto juntos, vamos a aprender por qué es importante cada uno de los materiales dentro del concreto, cómo es que se calcula, cómo es que se determinó, vamos a echarle dos bolsas de piedra, dos bolsas de arena, una bolsa de cemento, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Es muy sencillo, no es nada del otro mundo y vamos a tocar ya un poco más sobre el tema para poder ir esperando a sus demás colegas constructores que se vayan conectando. Somos ahora más de 140, esperemos que sigamos subiendo, para eso necesito de tu ayuda. Lo que simplemente te pido es que en la parte inferior del chat vas a encontrar una flecha. Le das clic a esa flecha y puedes compartir esta transmisión en tus estados, en tu perfil de Facebook, para que más colegas constructores vean que te estás capacitando, incluso tu cliente vea que te estás capacitando y que poco a poco vas obteniendo mayor información del sector de la construcción. Y también amigos, colegas tuyos que de repente están distraídos, no saben qué hacer en Facebook, vean la transmisión y se conecten y también hagan preguntas, consultas, que va a ser muy importante y también enriquecedora para todos nosotros que queremos aprender el día de hoy cómo preparar adecuadamente el concreto. Estoy seguro que tienes muchas consultas, muchas dudas a raíz de este tema, así que te invito a que las puedas desarrollar en los comentarios. Daniela va a estar atenta para que pueda recoger todos esos comentarios, esas consultas que tú tengas para el final de la capacitación. Pero también yo estoy leyendo los comentarios, así que podemos resolverlas en el momento, si es que algo no quedó claro de alguna de las láminas. He desarrollado el paso a paso, así que espero que lo puedas entender rápido y sencillo. Si no, puedes hacer tu consulta aquí debajo. Bueno, veo que más personas siguen conectando, ya somos más de 160. Esperemos que sigamos subiendo, sigamos teniendo a más constructores que se vayan sumando a esta capacitación de dosificación del concreto para obtener un concreto de alta resistencia. Aquí les muestro básicamente los materiales básicos. A este le podemos agregar más cosas. Si queremos obtener mejores resultados en resistencia, podemos agregar grapas de fibra que se le mezcla al concreto, que reemplaza incluso al fierro y que le da mayores propiedades de compresión. También podemos agregar aditivos que alteren la respuesta que tenga el concreto, tanto en una resistencia a corto tiempo como también demorar o dilatar la fragua de un concreto porque seguramente estás vaciando en sechura y no quieres que el concreto se te seque rápido porque te va a ganar en el acabado, en reglear, ¿no? Entonces también puedes agregarle, en ese caso, un retardante. Muchas concreteras lo usan para poder evitar el inicio de la fragua mientras el camión se transporta de un punto a otro. Lo usan para eso.
pero tú también lo puedes usar en tu concreto si es que el calor es intenso y no quieres que esto de aquí, este concreto, comience a fraguarse y no te deje realizar el acabado que quieres. Existen muchos, muchos aditivos, ¿no? Creo que puede ser un nuevo tema donde podamos hablar acerca de los aditivos, porque es un mundo muy interesante y muy grande. Hoy vamos a hablar sobre un concreto básico, donde tenemos un agregado fino, que es la arena gruesa, un agregado grueso, que es la piedra chancada, un aglomerante, que es el cemento combinado con el agua. Una pasta cementante, perdón. Sumamos todo esto, mezclamos todo esto y nos va a dar un concreto. Un concreto X, un concreto de una resistencia que si no es que nosotros la diseñamos, si no es que la verificamos, puede ser cualquiera. Y eso pasa a veces bastante en las obras de construcción, donde podemos seguir una dosificación X, mezclar, preparar, vemos que está duro, que seca, visualmente se ve bien y para nosotros esta es resistente. Pero ¿lo sabemos a ciencia cierta? No, en muchos casos no. Luego vemos que el concreto, como ustedes ya conocen, tiene varios beneficios, entre esos está su alta resistencia, durabilidad durante un tiempo prolongado. Es económico, creo que a diferencia de otras estructuras como el acero o la madera, es económico. No es tan caro preparar concreto, a diferencia de hacer una estructura de madera o hacer una estructura de acero, que también tiene ciertos beneficios, uno muy diferente del otro, pero es más costoso. Tercero, moldeable. Es moldeable, tú puedes realizar el encofrado que tú quieras, tú preparas el concreto, mientras sea fluido, se va a acomodar en la forma que tú desees, en una L, en una T, etc. Trabajabilidad, te permite tener trabajabilidad al momento de vaciar el concreto en su estado fresco. Las resistencias, aquí les muestro un pequeño cuadro, es un cuadro resumen, donde tenemos de acuerdo a un asentamiento, de acuerdo al asentamiento, pues no sé si algunos conocen el método de comprobación que es el SLAM, ¿no? Para calcular qué tan fluido es un concreto, de acuerdo a una relación de agua y cemento, de acuerdo a una resistencia que podemos ver en esta parte de aquí, ¿no? Voy a poner acá. De acuerdo a una resistencia, de acuerdo a un asentamiento, bueno, a una relación de agua y cemento, perdón, de acuerdo al SLAM, vamos a obtener. Y bueno, y también el tamaño de la piedra, que es muy relevante, tendremos una dosificación X, ¿no? Que en este caso es la que se muestra aquí y va a depender mucho, como ustedes pueden ver, este volumen de piedra, de arena, va a variar de acuerdo a la resistencia que quieras obtener, si es 140, si es 175, 210, etcétera. No, eso va a depender mucho de lo que tú quieras obtener como resistencia, las cantidades que vayas a agregar para la preparación de tu concreto. Hoy vamos a aprender a cómo calcular esa dosificación. Primero es importante entender el tipo de cemento que vamos a utilizar. Y esto varía de acuerdo a la estructura que tú quieras vaciar, a qué va a estar expuesto o qué necesidades va a tener esa estructura. Por ejemplo, el tipo 1 es el cemento que tú utilizas para sentar ladrillos, para aterrajear. Es de uso múltiple, no requiere ninguna condiciones especiales el tipo de concreto o mortero que vayas a utilizar. El tipo 2 sí tiene características diferentes, como precisa acá en esta tablita, que tiene una moderada resistencia a los sulfatos o moderada calor de hidratación. El calor de hidratación, esto en palabras sencillas, es básicamente para estructuras grandes, cuadradas, mayores, por ejemplo, a una columna de 60 por 60, de 1,20 m por 80, son estructuras de secciones grandes. Y lo que ocurre dentro de estas estructuras es que, como ustedes ya saben, el concreto, muchos lo habrán sentido cuando lo tocan, sienten un calor dentro de la bolsa de cemento. Ese calor aumenta mientras se combina con el agua. En un inicio, de hecho, que no va a estar caliente, pero si tú tocas el concreto cuando está fraguándose, vas a sentir una calentura en el concreto. Esto puede ser perjudicial si es que la sección del concreto es grande y en el núcleo de este volumen se genera un mayor calor. Para evitar que ese calor sea tan grande que dañe la estructura, pueden utilizar el cemento tipo 2, que nos da ese beneficio de poder reducir ese calor de hidratación que tiene el cemento al combinarse con el agua. El tipo 3 es cuando se requiere altas resistencias iniciales.
Es como un fraguado más rápido. Esto lo puedes conseguir también utilizando el tipo 1 con un aditivo acelerante. Puedes obtener lo mismo. El cemento tipo 3 se prepara en condiciones especiales o cuando lo requiere en sí una empresa. No es tan comercial como el tipo 1 o el tipo 2. El tipo 4 también tiene características como es cuando es necesario hacer calor, cuando es necesario tener un con bajo calor de hidratación. Justo lo que le comentaba anteriormente, pero solamente eso es su beneficio, por eso tampoco es tan comercial. Y el tipo 5 es cuando se necesita alta resistencia a los sulfatos. En este caso, el tipo 5 se usa bastante si es que tú vas a hacer, por ejemplo, un alcantarillado, un puente, una estructura de un puente, o cualquier elemento que se encuentre cerca o en contacto directo con el sulfato, con la tierra, con el agua, etc. Para eso son cada uno de estos tipos de cemento. Espero que esta parte haya quedado clara. Como les comento, los más comerciales y los que podemos encontrar en el mercado es el tipo 1 y el tipo 2. Bueno, veo que más constructores se van conectando a esta transmisión. Vamos a saludarlos. Soy albañil operario de Piura, nos dice Prudencio Santos. Bienvenido, Prudencio, a esta capacitación. A ver quién más se está conectando. Veo más compañeros del norte del Perú. Tenemos desde Cajamarca a Quique Zambrano. Coméntenme, mientras voy saludando, ¿qué tipo de cemento ustedes utilizan en sus construcciones? Veo desde Ayacucho también a Tony Palomino, que se conecta. Tony, ¿qué tipo de cemento utilizas tú en tus construcciones? Veo también desde Lambayeque a Fernando Montalbán. También se conecta desde Chiclayo a Manu. ¿Qué tal, Manu? Veo también a saludos desde Yunguyo, Puno, Francisco Chambi. Bienvenido, Francisco. Desde Puno nos visita, se conecta a esta transmisión. Ya somos más de 190. Vamos a seguir creciendo en esta transmisión. Como les comento, si ustedes tienen algún amigo que ustedes quieran que se conecte y que también sepan cómo preparar el concreto, etiquétenlo en comentarios. Pueden poner arroba el nombre de la persona y les va a llegar esa notificación para que se puedan conectar. Eso es más directo incluso. A ver, háganlo. Quiero ver quiénes están compartiendo, quiénes están etiquetando a sus amigos constructores, cómo se llaman también para saludarlos cuando vean este video. Recuerden que este video queda grabado. Así que si que no lo pueden ver hoy, seguramente mañana o pasado mañana, que están con un poco más de tiempo, lo van a poder ver tranquilamente. Link para el sorteo, ¿no? Dice Wincy. Sí, tenemos. El link para el sorteo está en la parte inferior de los comentarios. Vas a encontrar, participa de un set de herramientas. Ahí está el link. Le das clic y te conectas y te registras, perdón. A ver, tenemos, a ver, desde Guatemala, Willy González. ¿Qué tal, Willy? Un amigo más que se conecta fuera del país. Soy maestro de Apurímac, Andahuaylas, Alejandro Torres Palomino. Bienvenido, Alejandro, que se conecta desde Andahuaylas. Soy operario carpintero de Lima, mi nombre es Jordán León. Bienvenido, Jordán, es un operario carpintero, muy importante su labor dentro de la preparación, dentro del vaciado, perdón, del concreto. Si un encofrado está mal, de nada sirve tener un concreto bueno porque se abre y por los costados comienza a fluir todo el líquido cementante y le quita bastante resistencia a esta parte de los bordes de nuestro concreto. Así que yo estoy seguro que Willy, perdón, Jordan sigue las buenas prácticas del encofrado, sellando muy bien, utilizando un buen encofrado para evitar que eso ocurra. A ver, cemento Yura y Frontera, nos dice Edison Aika. Yura se usa bastante para la zona sur de nuestro país. Seguramente los del norte, ¿qué cemento utilizan? A ver si coincido con la mayoría, que usan bastante por allá. He visto bastante cemento Pacasmayo. ¿Quién más? César Lenin nos dice que utiliza el tipo 1. De Luis Augusto, desde Lima, también se conecta. Aparicio Quispe utiliza Apu, Inca, Sol y Andino. Una mezcla de todo. Bueno, de por sí, el tema de las marcas de los cementos puede variar tu dosificación. Eso es verdad. Hay tesis donde han hecho la comparativa de preparar la misma dosificación de concreto, pero utilizando un cemento y otro cemento, donde con uno logras mayores resistencias iniciales. En un periodo inicial logra mayores resistencias. De hecho, que no vas a lograr la misma o 210 exacto. Vamos a ver
en el proceso, cómo es que se planifica esa resistencia al concreto. Lo que se tiene que obtener es sobre 210. Ya eso puede depender, uno con uno puedes lograr 220, con otro 230, pero mientras sea mayor de 210 no hay ningún problema. Pero sí, la marca del cemento tiene, digamos, diferentes resultados en muchas ocasiones, ya sea porque la preparación de ese cemento se ha dado con materiales diferentes, ¿no? Con materias primas diferentes. Recuerden que la preparación del cemento viene a través de una piedra caliza, que es una piedra natural que se encuentra en diferentes lugares. Y así como cualquier agregado, puede ser una cantera con agregados de mejores resultados, de mejores características que otros. A ver, veo que muchas personas están comentando. Desde Nuevo Chimbote utilizamos cemento Pacasmayo. Pues sí, la mayoría en el norte domina más el cemento Pacamayo, en el sur domina, no es que domine tanto, pero sí he visto bastante cemento Yura. Ya un poquito para el centro y para aquí, para Lima, ahí sí encuentras a todos los que pertenecen a UNACEM, que son los cementos que Sol, Andino, que ustedes que me mencionaron hace un momento. A ver, ¿quiénes más están aquí? ¿El cemento Yura es bueno? Sí, claro que sí, lo dice Luis Esteban Conde. Muy bien. Ahora, coméntenme, si ustedes ya me comentaron qué tipo de cemento utilizan, ahora coméntenme qué tipo de acero utilizan en sus construcciones. ¿Cuál es el acero que sí o sí encontramos, si voy a visitarlos a sus obras, qué tipo de aceros voy a conocer, voy a encontrar? A ver, tenemos desde Trujillo, nos saluda José Asto Gutiérrez. Bueno, pasemos a la siguiente lámina. Mientras veo más conectados, ya somos más de 200 conectados, etiqueten a sus compañeros. Todavía no veo a nadie que esté etiquetando a sus compañeros. Veo a Gerson Afner desde Chanchamayo. A ver, Gerson, ¿a qué amigo te gustaría invitar a esta plática, a esta capacitación del día de hoy? Coméntenlo aquí debajo. Voy a estar leyendo nuevamente, así voy a avanzar un poco más y regreso a los comentarios y a sus preguntas que puedan dejar. Muy bien, Valentín nos dice aceros Cider Perú, corrugado, perfecto. Bueno, el agregado fino, conocido como la arena gruesa que utilizamos y empleamos en nuestros concretos, debe, según la norma ASTM C33, es todo material menor a 9.5 milímetros o 3 octavos. Es todo agregado que pasa al tamiz de 3 octavos y queda retenido en la malla 200. Si ya pasa la malla 200, y es un material limoso, un material que puede causar daños también a nuestro concreto. Y es por eso que en muchos casos, por un mal material, tenemos fisuras, grietas que se van formando cuando el concreto se va endureciendo. El tema de los tamices es como este colador que vamos a tener para poder separar los agregados gruesos de los finos. Este colador, aquí bueno, en el laboratorio se tiene estos tamices, que son lo que les muestro aquí. Cada uno de estos que ven acá es un tamiz, ¿no? El primer tamiz tiene una mayor abertura, el tamiz inferior tiene una menor abertura y así se va reduciendo, ¿no? Para poder separar los agregados gruesos de los finos. Y bueno, siempre también al final tiene un remanente, que son todos estos limos, estas arenas de partículas muy pequeñas, que básicamente es como un polvo, que no aporta en nada a la resistencia del concreto, todo lo contrario, causa problemas. Y en laboratorio, o sea, todas las canteras, bueno, la mayoría de las canteras tienen una zona de laboratorio para poder analizar cómo es lo que está saliendo, cómo está saliendo el material de la chancadora, ¿no? Al momento que llega a unas piedras medianas, pasa por una chancadora donde va a realizar este molido del material natural. Con las mallas que se tienen, mallas grandes, se van separando los materiales y se van formando la arena gruesa, la afirmado, la piedra chancada, etc. Y bueno, se separa y se hace una mezcla entre diferentes mallas para poder obtener un material, un agregado más homogéneo. Tenemos la selección de agregados finos, por ejemplo, una forma de poder verificar que el agregado fino es de buena calidad, como les comentaba, ¿no? Si tiene muchas partículas pequeñas, finas, valga la redundancia, no va a ser tan bueno, ¿no? Y una forma de hacerlo es como que aventar al aire. Seguramente los que viven en el sur del país,
en Puno, en Andahuaylas, en Huánuco, y seguro también en el norte, ¿no? Cuando ustedes separan la pajita del trigo, del arroz en el norte, lo tiran al aire y todo lo que es liviano, el aire se lo lleva. Lo mismo pasa con el agregado fino. Si tú agarras un puñado y lo tiras al aire, si ves que bastante material se va con el aire, es que ese material o ese agregado tiene mucho contenido de finos y puede ser dañino para nuestro concreto. Restregar un poco de arena cerca al oído, si cruje es dura y es de calidad, puede ser una verificación un poco artesanal también, ¿no? Que ustedes pueden hacer. Frota la arena con tus manos, si esta se queda muy sucia, no use esta arena, ¿no? Es, digamos, una forma más de verificar que la arena tiene muchos finos, porque los finos se van a pegar al sudor de tu mano y lo vas a poder verificar. También es una forma. Tenemos también la selección de agregado fino, de agregado grueso, perdón, aquí es agregado grueso. El agregado grueso proviene de la desintegración natural o mecánica de la roca. Aquí vamos a extraer básicamente la piedra viene de volcanes que han sido erupcionados hace muchísimos años, que están enterrados y que son piedras muy, muy, muy duras, de grandes características mecánicas, y que luego de tener un proceso de chancado van a pasar la malla número 3 o número, malla número 3 de 3 pulgadas o número 4, también conocida por una numeración extranjera. Es retenida en la malla número 4. Debe estar libre de barro, materia orgánica u otras sustancias que puedan perjudicar al proceso del concreto. Libre de sales y materiales externos. También es importante que el material no tenga dentro de él mucha cantidad de sales, porque esto después puede provocar daños como salitre en nuestras estructuras y comenzar a desintegrarse del concreto. Por eso es importante controlar la cantidad de sales, que eso ya es un control más químico que hacen dentro de las canteras de agregado grueso, así como finos. Es un control que se hace a través de mecanismos químicos para poder verificar su cantidad de sales dentro del material. Bueno, acá una foto más cercana de los tamices que les mencionaba, ¿no? Donde nos va a ayudar para poder hacer esta separación de los agregados y verificar cuál es su mezcla, ¿no? ¿Qué cantidad de agregados de tal tamaño combinado con otros tamaños tenemos en este agregado? Para que se pueda, mientras más variedad exista de estos tamaños en un volumen de concreto, va a ser muchísimo mejor para que se puedan, porque esto va a permitir que se puedan acomodar dentro de este espacio que tenemos en nuestros encofrados. La selección, es muy importante que ustedes verifiquen que el material que les traigan no sea poroso. A mayor cantidad de porosidad de un agregado grueso, menor resistencia va a tener. Es lógico, ¿verdad? Si un material tiene muchos huequitos, si nosotros vamos a presionarlo con algo, eso va a explotar, se va a rajar fácilmente a un material sólido, denso, más resistente. Una característica es su color. Mientras tenga un color azulejo, va a ser de mayor resistencia. Si tiene un color medio blanquiñoso, va a tener una baja resistencia, porque eso nos dice que la materia prima no fue una materia prima de buenas cualidades mecánicas. Libres de sales y materiales externos, ¿no? Las sales, de repente, nosotros visualmente no lo vamos a poder verificar, pero sí el tema de los materiales externos es importante que verifique que no llegue con restos de basura, con restos de desmonte, etcétera. Evitar también que el material tenga presencia de finos, porque si nosotros vamos a hacer, como lo vamos a hacer más adelante, calcular el volumen de finos, si ya el material viene mezclado con algunos finos, esto va a alterar nuestra dosificación y no va a permitirnos tener un concreto de alta resistencia. El agua, si bien es, digamos, fácil de poder encontrar en algunos lugares, en otros no. Y es importante utilizar aguas potables, aguas que se encuentren libres de sales, libres de materias orgánicas, que no haya sido utilizado o empleado en otro proceso, porque eso puede químicamente afectar al concreto, al cemento, y no reaccionar y no permitir lograr alcanzar la resistencia. Lo que vamos a hacer ahora es el método ACI, lo vamos a hacer. Lo tengo paso a paso, así que ustedes lo van a entender perfectamente. Recuerden que esto va a quedarse
en Facebook. Ustedes lo van a poder repasar tranquilamente, cambiar seguramente los números y obtener su propia dosificación, pero se los voy a explicar para que ustedes lo comprendan y lo hagan después seguramente solos. A ver, vamos a repasar un poco más con nuestros compañeros que se acaban de conectar. Ya somos más de 200. Recuerden, constructores, que pueden etiquetar a sus compañeros, a sus colegas. Vamos a ver quiénes se han integrado. Celestino Vargas, bienvenido a la capacitación. Buenas noches desde Puno, otro amigo desde Puno, Pepe Calef, se conecta. Tenemos también desde Pisco, Aparicio Quispe. Tenemos, a ver, Mario Valdarraga. ¿Qué tal, Quispe? Nos saluda desde Andahuaylas, Apurímac. También soy maestro constructor y utilizo Sidra Perú, cemento Yura, Sol, en todas sus construcciones. Bienvenido, Mario Valdarraga. Bienvenido a esta capacitación desde Andahuaylas. Desde Cañete, Quilmaná, se conecta Alfonso Melesio. Bienvenido, Alfonso. Guido Roberto, también usa Sider Perú, nos dice. Luis Alberto, yo construyo con acero Sider Perú. Perfecto, Luis Alberto. Bienvenido a la capacitación. Tenemos también a nuestros amigos de Johnny Aguilar, a Kilder Francisco. Bienvenidos a todos. Recuerden que pueden compartir esta transmisión con sus colegas constructores para poder ser más constructores en esta noche que estamos aprendiendo a cómo dosificar nuestro concreto. El método ACI es un método muy sencillo. Las restricciones aquí es que debemos tener un peso específico, que es una de las características que nos van a dar de los agregados, entre 2.6 a 2.80. Se puede utilizar con o sin aditivos. Básicamente, muchos aditivos no alteran las dosificaciones. Son pocos los que sí afectan, pero más que todo en la cantidad de agua que debes agregar. Pero la mayoría no afecta la dosificación que utilices. Útil para mezclas de concreto con pesos unitarios entre 2.300 a 2.450. Puedes lograr resistencias desde 150 hasta 450 tranquilamente. Para usar este método, el agregado grueso y el agregado fino cumple con uno de los usos de la ASTM C33. Pueden repasar esa norma donde pueden encontrar muchísima más información. El paso 1 que debemos realizar para poder calcular la dosificación de nuestro concreto es la resistencia que queremos lograr, la fuerza de compresión. Y esta, como les mencionaba al inicio, si bien tú quieres alcanzar 210, podemos ver aquí en la tabla, ¿no? Para resistencias de 210, debemos agregarle 70 kilogramos por centímetro cuadrado adicional por protección. Nosotros, en este caso, si queremos 210, vamos a diseñar para un concreto de 280. ¿Por qué lo hacemos? Es un factor de seguridad que lo vamos a emplear para poder tener o prever, digamos, un mal curado o prever que en el proceso no se bata bien la mezcla, etcétera, ¿no? Todos esos, digamos, casuísticas que puedan pasar en al momento de preparar nuestro concreto, se cubre un poco con este incremento de la resistencia que al momento de diseñar la dosificación vamos a modificar. Eso es lo primero que vamos a hacer. Lo segundo es elegir el tamaño, bueno, el slam que quieres obtener. El slam es la fluidez que va a tener nuestro concreto. Algunos ya lo saben, pueden buscar en Google cómo es el método del slam, porque se obtiene 3 pulgadas, 4 pulgadas, 5 pulgadas. Básicamente es un cono donde ustedes van a vertir un concreto y cuando saquen el cono, van a voltearlo y lo van a poner al costado. Y mientras más fluido sea nuestro concreto, al momento de sacar el cono, la mezcla se va a desparramar por el piso. Y al medirlo con la superficie alta del cono, va a tener mayor longitud, mayor pulgadas. Mientras más grande sea la pulgada, más fluidez va a representar el concreto. Si no tiene mucha fluidez, la mezcla no se va a distribuir, se va a quedar casi como estos conos que se forman en la arena de playa. Van a tener una forma así y va a estar más seco, ¿no? Y eso va a representar mayor distancia de la parte superficial de nuestro cono, teniendo un menor cantidad de pulgadas que pueden utilizarlo, pero para algunas características, algunos elementos estructurales, ¿no? Como zapatas, losas abiertas, losas armadas. Para eso puedes utilizar una fluidez baja. Pero si quieres vaciar una placa en concreto, una columna, una viga,
Sí necesitas una fluidez importante, como de 4 pulgadas, ¿no? Una mayor separación, 4 pulgadas son como 12 centímetros, más o menos esa es la distancia que debe tener cuando se desparrama nuestro concreto. Bueno, una vez que tú elijas el slab, vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente punto es elegir la cantidad de agua y de aire para el diseño. ¿Qué cantidad? Siempre nuestro concreto internamente va a tener aire. Va a haber espacios de vacíos que vamos a tratar de reducirlo, es verdad, vamos a tratar de reducirlo vibrando correctamente, pero siempre va a quedar un porcentaje de aire atrapado dentro del concreto. Y es a través, y esto por ejemplo en la tabla del ACI, lo hacen en referencia de acuerdo a la pulgada del diámetro de nuestras piedras, ¿no? Del tamaño de las piedras, de acuerdo a eso, hace un aproximado de cuánto sería ese volumen en vacíos. Luego, de acuerdo a, es elegir la relación de agua y cemento, algo muy importante, muy básico y que de este va a depender la resistencia que puedas obtener. Acá en la tabla de la CI nos dan referencias, ¿no? Por ejemplo, para un concreto de 300 kilogramos, la relación debería ser de agua y cemento, debería estar en proporción a 0.54, la relación entre ambos materiales. Vamos a ver más adelante cómo se emplea este cuadrito. Paso 5 es elegir la relación de agua y cemento por consideraciones de durabilidad y condiciones especiales. Acá te muestra otro cuadro, otra forma en la cual tú puedas elegir esta dosificación. Lo que vas a hacer entre el paso 4 y el paso 5, vas a elegir la que menor, la que menor relación tenga, ¿no? Si, por ejemplo, acá te bota 0.50 y en el otro te botó 0.6, vas a elegir 0.50, la que tiene menor relación, porque mientras menos relación tengas entre agua y cemento, mayor resistencia es la que se obtiene. A ver. Y el paso 6 es elegir el volumen de agregado grueso por cada metro cúbico. ¿Cómo elegimos el agregado grueso? ¿Cómo elegimos la cantidad de piedra? Bueno, esto está en base a dos condiciones. Una es al tamaño máximo de nuestro agregado grueso, de la piedra que vamos a utilizar. Si tú quieres utilizar una piedra de 3 cuartos, bueno, vamos a tener unas cantidades diferentes si es que elegimos una piedra de media pulgada. Esto lo vamos a tener en referencia con el módulo de fineza, que es esta parte que vamos a ver en la parte superior, ¿no? Toda esta parte de aquí es el módulo de fineza. De acuerdo al módulo de fineza que te van a dar como dato de tu agregado fino, vas a poder intercalar, ¿no? Si por ejemplo tienes 3 cuartos, buscas en esta fila y tu módulo de fineza es 2.8, entonces tu volumen de agregado va a ser 0.62 metros cúbicos. Así de sencillo. El paso 7 es corregir el diseño por humedad y absorción. En este último paso, ya has calculado tu dosificación con los pasos anteriores. Ahora lo que vas a hacer es corregir. ¿Cómo es corregir? Bueno, nuestros agregados, como ustedes lo saben, cuando viene seco, va a requerir mayor cantidad de agua. Es por eso que cuando nosotros le agregamos el agua que manda nuestra dosificación, no le va a resultar, va a ser intrabajable, va a estar muy seco y vas a querer tú agregarle más agua. Esa corrección la debemos hacer si es que conocemos qué tan seco llega, ¿no? Qué tan seco llega, con qué contenido de humedad viene nuestro material. Y en algunos casos viene completamente seco, en otros viene con un porcentaje de humedad, viene mojada la arena, viene mojada la piedra. Y ese contenido de humedad también puede afectar a la resistencia de nuestro concreto. Por eso es importante hacer esta corrección, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahora sí que ya hemos visto teóricamente cuál es el paso a paso, yo les tengo una parte práctica donde tenemos un caso supuesto. Estos datos ustedes los pueden obtener de los agregados que reciben en su proyecto y a través de esos resultados ustedes poder calcular su dosificación. Es importante que ustedes sepan que cuando nosotros vamos a realizar la preparación del concreto, nosotros lo que hacemos aquí es en base a estos datos que yo tengo. Al dato que yo tengo en esta tabla que ustedes pueden ver aquí, de acuerdo a estos datos es que yo voy a tener la dosificación. ¿Puede acercarse mucho a las características de sus agregados? Sí, puede ser. Pero no siempre van a ser los mismos. En Puno, donde está nuestro amigo que nos habló hace un momento,
pueden tener una calidad de agregados completamente diferentes a los que puedan tener nuestros amigos de Piura o nuestros amigos de Cajamarca, de Cusco, de Lima. Va a ser completamente diferente porque las canteras de donde se obtienen, la calidad de tamizado que tiene cada una de las canteras para poder entregar a la ferretería o llegue directamente a tu obra, va a ser completamente diferente. Van a tener datos diferentes que van a alterar la cantidad de material que tú debas utilizar en tu concreto. Lo que te quiero mostrar aquí es cómo ustedes lo pueden hacer, cómo pueden ustedes investigar en sus regiones cuál es la dosificación que le corresponde y vean que es muy sencillo y práctico. Esto de aquí, si bien es un proceso como ustedes pueden ver bien armado, es básicamente para poder acercarnos a un objetivo. Esto también lo pueden hacer de forma experimental, ¿no? De poder agregar un poco de los agregados en base a tu experiencia, mezclarlos, dejarlos secar, mandar a romper la probeta y ver qué tan cerca estabas. Entonces, de acuerdo a eso, tú puedes seguir haciendo diferentes ensayos y modificando tu dosificación hasta obtener la resistencia que tú deseas, con la menor cantidad de cemento, que en sí es lo más caro en un volumen de concreto. Eso es importante. Bueno, el paso uno, como les mencioné, ¿cuál era? El paso uno, como les mencionaba, es identificar cuál es la resistencia. ¿Qué resistencia ustedes quieren obtener? Muchos utilizamos el 210, ¿no? 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Si ustedes quieren obtener 210 kilogramos por centímetro cuadrado, lo que deben hacer es calcular un concreto para 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es la resistencia del concreto que ustedes quieren obtener. En base a esta resistencia es lo que vamos a nosotros desarrollar el cálculo más adelante. Luego de eso, el paso 2 es definir el SLAM. SLAM, justamente aquí en esta imagen, les muestro para los que no conocen el procedimiento, ¿no? Se vacía en este cono que ven aquí y luego se saca el cono. Mientras más consistente sea la mezcla, menos fluidez tenga, va a mantener la forma y se va a alejar menos de la altura máxima de nuestro cono de molde. Ahora, si la mezcla fuese más fluida, esto se va a desparramar más de lo que vemos y también su altura con referencia a la parte superior del cono va a ser mayor. Y esto se mide en pulgadas, ¿no? Esto puede ser 2 pulgadas, ¿no? Y esto puede ser 3 pulgadas o 4 pulgadas. Con un concreto que tenga esta fluidez del concreto es más recomendable para vaciados donde vamos a tener mayor presencia de aceros y una consistencia más sólida como la que ven en la imagen, puede ser para una losa de un concreto simple, una losa de falso piso, contrapiso, etc. Bueno, una vez que ustedes elijan, en este caso para columnas, 4 pulgadas se está tomando como dato, vamos a seguir con el paso 3, que es elegir el volumen del agua. Vamos a elegir la cantidad del agua a través de esta tabla, para lo cual, como lo vimos anteriormente, vamos a dar una resistencia de 3 a 4 pulgadas, un tamaño máximo de la piedra que vamos a utilizar es de 3 cuartos. Utilizando este cuadro, vamos a obtener que el volumen del agua, ¿no? El volumen unitario del agua es de 205 litros. Luego vamos a ir al paso 3, ya tenemos que vamos a utilizar 205 litros de agua. Falta todavía hacer la corrección, pero es lo que tenemos por inicio. Elegir la cantidad del agua y del aire atrapado, ¿no? En el caso con este cuadrito que vimos, si sabemos que el tamaño de la piedra es de 3 cuartos, le corresponde considerar un aire atrapado de un 2% del volumen del concreto. Ya sabemos cuál es el volumen que le corresponde al aire. Ahora, en el paso 4, vamos a hallar la relación que hay entre agua y cemento. ¿Cuál es la relación que hay entre estos dos? Como lo vimos en el paso inicial, en el paso 1, nosotros vamos a utilizar un concreto de 210, que se va a encontrar entre 300 y 250. Aquí se va a encontrar nuestra dosificación, nuestra relación de agua y cemento. Para poder calcular cuál es ese dato que le corresponde, vamos a tener que interpolar, vamos a tener que calcular cuál sería este dato que se encuentra en el centro. Para eso se hace una ecuación muy sencilla, utilizando como referencia los extremos, ¿no? Si 300 menos 280
sería igual a 0.54 menos 15. O también esto sería similar a 300 menos 250, esto sería igual a 0.54 menos 0.61. ¿De dónde obtuve estos datos y estos datos? Del cuadro que vimos anteriormente. Aquí, ¿no? Lo que estamos haciendo, que aquí en el medio va 280, ¿no? 300 menos 280 sería igual a 0.54 menos x. Y eso sería igual, en la parte inferior, sería similar a 300 menos 250, igual, en la parte de abajo también colocamos 0.54 menos 0.61. Eso sería su equivalencia. Y con eso podremos obtener, haciendo esta operación, obtener que nuestra relación de agua-cemento para 280 sería equivalente a 0.57. Con eso, recuerden que en pasos anteriores, a través del cuadro, hemos calculado ya la cantidad de agua. Lo que debemos hacer simplemente es reemplazar aquí en el valor del agua y multiplicar eso por 0.57. Eso nos va a dar como resultado 360 kilogramos, ¿no? Eso es lo que vamos a obtener. Y después, con ya todos esos datos, podemos decir que el volumen que hemos calculado hasta el momento es del agua, que es 205 litros, que el aire atrapado, que en 2%, en volumen sería 0.02 metros cúbicos, el cemento, que son 360 kilos, multiplicados o, bueno, eso dividido entre el peso específico nos daría un volumen de 0.116 metros cúbicos. Eso hasta el momento tenemos un volumen de 0.341. Recuerden que estamos evaluando un metro cúbico. Es por eso que este metro cúbico menos el volumen que hasta el momento vamos hallando, nos queda un volumen remanente de 0.659 metros cúbicos, que corresponde a la piedra y a la arena, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Lo primero que vamos a hacer es calcular el volumen del agregado grueso. ¿A través de qué? A través de la tabla que les mostraba en el paso anterior, ¿no? Tenemos que para una piedra nominal de 3 cuartos y para un módulo de fineza de 2.8, datos que hemos obtenido al inicio de la práctica, vamos a hacer este seguimiento y obtenemos que le corresponde un volumen de 0.620 metros cúbicos. Ese es el volumen del agregado grueso. Ahora, este volumen del agregado grueso lo vamos a multiplicar por su peso compactado seco para poder transformarlos a kilogramos, lo cual nos da 837 kilogramos, ¿no? Multiplicándolo por su peso compactado seco, obtenemos esto. Luego, vamos a dividir eso entre el peso específico del agregado grueso. Eso también es dato al inicio de la práctica. El volumen del agregado grueso nos daría un total de 0.32 metros cúbicos. Con este volumen de agregado, solamente tenemos que restarlo al volumen remanente que teníamos anteriormente y calculamos el volumen de agregado fino, lo cual en este caso es 0.34. Hacemos casi el mismo proceso. Este volumen, para transformarlos en kilos, lo vamos a multiplicar por su peso específico, que también es dato al momento de iniciar esta práctica. Y nos daría un peso de 935 kilogramos. Todo esto para poder nosotros llenar nuestro cuadro, donde tenemos por un lado el volumen y por el otro lado el peso. Tenemos que nuestro concreto tendrá un metro cúbico, que es lo que queremos calcular, y pesará 2.348 kilos. Un metro cúbico de concreto, de este concreto, o pesa 2.348 kilos. Si nuestro peso específico fuera diferente, el peso del concreto también fuera diferente. Normalmente nosotros consideramos que un peso de concreto de 2.400 es algo que tenemos como base, pero como ustedes pueden ver, de acuerdo al peso de los agregados grueso y fino, eso puede cambiar. Paso 6, la corrección por contenido de humedad y absorción. Es importante hacer esta corrección. Toda concretera lo hace para poder ajustar la relación de agua y cemento. ¿Cómo se hace esta regulación? Bueno, lo primero que se hace es, bueno, acá tengo como dato, pero ¿cómo se halla? Fácil y sencillo. Lo que hacen es primero, el agregado que llega a su proyecto lo pesa. ¿Cuánto pesa si
como llegue al proyecto. Luego de eso, este mismo volumen lo que hacen es meterlo al horno o a un sartén, lo calientan y eliminan todo contenido de humedad que pueda tener. Lo tienen durante 20 minutos o 10 minutos en el horno, durante 20 o media hora en un sartén, secan este agregado y luego lo vuelven a pesar. La diferencia de estos pesos viene a ser ese volumen de agua que se evaporó cuando se metió al horno. Y eso se transforma en un porcentaje. ¿Qué sería el porcentaje en este caso que estaríamos hallando? El cálculo de agua que tenga nuestro agregado. Para poder calcularlo, nosotros lo que vamos a hacer es la masa del agregado grueso multiplicado por el contenido de humedad, el agua que tenía ese agregado al momento de llegar al laboratorio, que es el 5%, se multiplica y se calcula en peso el agua, ¿no? El agua sería de 42,4 kilos, ¿no? La masa del agua de todo ese volumen. En el caso de la corrección, bueno, el caso del agregado fino, pasa lo mismo. De hecho, que puede tener un porcentaje de contenido de humedad diferente. Puede ser que la arena venga con mayor cantidad de agua dentro del agregado que el agregado grueso. Eso puede variar. Puede ser un 1%, 2%, 3%, 4%. Entonces, hacemos lo mismo con el peso que tenemos, multiplicamos por este porcentaje y vamos a obtener ese contenido de humedad que tenía nuestro agregado. Lo que hacemos después es la corrección. Luego el contenido de agua que se ha tenido del agregado fino más el agregado grueso vendría a ser 79,8 kilos. Ustedes saben que un litro es igual que un kilo, ¿no? Esto nos daría como resultado que el agregado que ha venido a nuestra obra o para este metro cúbico tendría cerca de 80 litros dentro de estos agregados. Eso es lo que tendría. Pero recuerden que esta corrección se hace básicamente para no quitarle el agua que necesita el cemento para poder reaccionar, el agregado no se lo quite o no se lo demande de más. Aquí lo que estamos obteniendo es la cantidad de agua que tienen nuestros agregados. Ahora lo que vamos a calcular, ¿cuál es la cantidad de agua que requiere estos agregados para poder saturarse, para poder no robarle ese agua que necesita el cemento? Y eso también se hace el mismo cálculo a la inversa, ¿no? Se seca el agregado y se lleva a una etapa de saturación el agregado, ¿no? Y entre esa diferencia de pesos entre un material seco y un material saturado de agua es que se calcula el porcentaje de absorción que tiene cada material. Como les comentaba al inicio, mientras más poroso sea el agregado grueso, más cantidad de agua va a necesitar y más cantidad de agua vas a querer tú agregarle a cada rato a tu concreto para poder darle esa trabajabilidad que necesita. Pero el problema que estarías causando es que le estás dando también mayor cantidad de agua al cemento y eso va a ocasionar que baje su resistencia. Es por eso que se debe hacer este cálculo tanto de absorción, para conocer cuánto van a necesitar nuestros agregados para absorber, porque lo que nosotros queremos es saturarlo y que no le quite agua al cemento. Y eso se calcula, bueno, en este caso ya tenemos el dato, que es el 6% de porcentaje de absorción que tienen los agregados gruesos, multiplicamos por su masa. Y nos dice que para que el agregado grueso se sature necesita 50 litros. Bueno, 51 litros. Hacemos lo mismo con el agregado fino y obtenemos que necesita nuestro agregado fino 47 litros para que esto se pueda saturar. Lo que hacemos es, igual que el caso anterior, sumamos estos dos contenidos de agua que requiere el agregado y obtenemos que se necesitan 97,63 litros. Ahora, lo que vamos a hacer es restar el agua que ya tiene nuestros agregados menos el agua que necesitan nuestros agregados. Esta resta nos da que vamos a nosotros a requerir agregar 17,83 litros más para poder completar la saturación de nuestros agregados. Y bueno, esta corrección se tiene que hacer porque si no, al momento de nosotros preparar nuestro concreto y solamente considerar el agua que ya habíamos calculado anteriormente, vamos a ver que nuestro concreto es intrabajable, no tiene esa trabajabilidad que necesitamos para lograr este slam de 4 pulgadas que habíamos calculado en un inicio. Y como ustedes pueden ver, esta corrección se tiene acá, ¿no?
se le agrega directamente al volumen que ya hemos calculado en base a los cuadros de 205 litros, lo sumamos y ya vamos a tener una cantidad diferente que es 222 litros, 223 litros, podemos redondear, perdón, nuestro volumen. Y así es como termina nuestro proceso de dosificación, ¿no? Poder calcular la cantidad de agregado de agua, de relación de agua y cemento que vamos a emplear para nuestra preparación del concreto. Ahora, podemos entender de la tabla que para poder preparar un metro cúbico de agregado, para un metro cúbico de concreto con los agregados que hemos obtenido, que hemos podido analizar al inicio, vamos a necesitar 0.116 metros cúbicos de cemento, 0.340 metros cúbicos de arena gruesa, 320 metros cúbicos de piedra chancada y 223 litros de agua. Eso es, digamos, lo que se va a requerir para poder preparar nuestro concreto. Ustedes pueden hacer esa equivalencia, ¿no? Que de cada uno de ellos y transformarlos a los baldes, ¿no? Cada balde alrededor tiene de 0.116 metros cúbicos. En cada uno de estos baldes, en cada baldecito vamos a encontrar eso. Entonces, al dividir ese volumen entre los volúmenes que vamos a tener, vamos a obtener que vamos a requerir un balde de cemento, tres baldes de arena gruesa, 2.7 baldes de arena, perdón, de piedra chancada y dos baldes de agua, ¿no? Eso es lo que vamos a requerir. Siempre podemos emplear alguna corrección durante la ejecución, se permite, mientras que esté dentro de los estándares. Por ejemplo, en una parte de la lámina que mostré, si tú quieres obtener un poquito más de trabajabilidad, puedes agregar, si no me equivoco, aquí lo tengo para poder mostrarles. Porque la corrección en SLAM también está reglamentado. Por ejemplo, aquí el diseño y mezcla del método ACI permite que para poder obtener mayor cantidad de SLAM, para poder obtener un me mejor trabajabilidad, se considera una corrección mínima de más o menos 2 litros de agua para poder corregir. Es lo que se permite, estaría dentro del margen de posibilidades. Recuerda que estamos preparando o estamos enseñando para un 280 cuando tú requieres un 210. Entonces, puede haber una corrección con el agua, se puede permitir, de hecho, que va a bajar un poco tu resistencia o quizás el agregado grueso que tú tenías, el agregado fino, requiere mayor cantidad de agua para que pueda ser trabajable, ¿no? Y se permite, ¿no? Ya eso no va a reaccionar con el cemento, sino va a ir directamente a suplir esa necesidad que tiene el agregado grueso, el agregado fino. Bueno, llegamos a esa parte final donde ustedes, como pueden ver, después de calcular el volumen, lo pueden referenciar a unidades más útiles, más fáciles de poder mezclar si van a ser un vaciado pequeño, en un trompo mezclador, por ejemplo, ¿no? Eso sería nuestra relación de nuestra dosificación, de acuerdo, como ustedes han visto, a las características de nuestros agregados. Si me cambian de agregados, se cambia mi diseño. Ahora, eso no queda aquí, ¿no? Después de esta lámina, después de hacer esta pequeña dosificación, es ponernos manos a la obra. Emplear esta dosificación en el campo, hacer una prueba pequeña, verificar cuál es la resistencia que obtenemos después de hacer esta mezcla, si estamos logrando la resistencia que requerimos, si estamos muy por encima o estamos muy por debajo, se hacen correcciones, agregamos mayor cantidad de cemento a nuestra preparación, ya no sería uno, sino sería 1.5, una bolsa y media, una bolsa un cuarto de cemento, para poder lograr una dosificación cercana y protegernos de repente que no has regado o no tienes la posibilidad de poder hacer un curado perfecto. En esos casos es importante estar por encima de la dosificación que requerimos para poder tener esa holgura y poder llegar a la resistencia que requerimos sin un curado adecuado. Es muy importante el control que se dé después del vaciado. Es importante hacer prueba y error de esta dosificación que hemos calculado. Nunca tomarlo como algo que quedó ahí y nadie lo mueve. Esto puede cambiar fácilmente y rápidamente si simplemente
empleamos una piedra diferente de otra cantera, ¿no? Vamos a tener resultados diferentes. Bueno, hasta este punto quedamos el día de hoy. Espero que la forma de dosificar les haya parecido muy sencilla. Cualquier consulta o duda que puedan tener, lo pueden hacer en los comentarios para poder responderla al final de la capacitación. Ahora le doy pase a Daniela para que pueda seguir con el sorteo y cómo pueden ustedes certificarse. Sí, ahora antes de que también empecemos a leer los beneficios de por qué elegir Cier Perú, a contarles que ya hemos cerrado el sorteo en los comentarios, ya tenemos todos los nombres guardados y ya en un ratito después de que acá les leamos unos puntos importantes, vamos a pasar a hacer el sorteo y van a poder conocer quién es el ganador. Pero bueno, ahora con la ayuda de Ronald vamos a leer ahora las diferentes razones por qué elegir Cier Perú. Vamos a empezar. A ver si Ronald me puedes ayudar pasando la. Ajá, perfecto. Entonces voy a empezar leyendo los primeros cuatro puntos y después Ronald me va a ayudar con los siguientes. El primer Sí, punto claro. es que nuestros productos son producidos especialmente para cumplir con las exigencias de la construcción de nuestro país. En segundo lugar, es que cuentan con corrugas que aumentan su adherencia al concreto. En tercer lugar, es que superamos las tolerancias mínimas establecidas en la norma técnica peruana, pero también en la norma técnica internacional. Y el punto 4 es que nuestros fierros cuentan con certificados internacionales como el ISO 9001, el ISO 14001 y también el ISO 45001. Sí, así es. Y bueno, somos la única siderúrgica acreditada por el INACAL como un organismo de inspección y verificación que produzcamos los aceros con mejor calidad. Coméntenme también ustedes cuál es la razón por la que utilizan nuestros aceros y confían en nosotros para poder construir sus viviendas y sus proyectos. Sexto, tenemos el punto muy importante, que es garantizar que los fierros pasan por pruebas, así como las pruebas que les indico sobre el concreto, que deben pasar para poder verificar que alcancen la resistencia adecuada o la resistencia que se solicita como mínimo para poder formar parte de nuestras estructuras. Y todos estos ensayos están acreditados y avalados por el INACAL. Y por último, contamos con la experiencia y garantía de más de 65 años fabricando fierros que construyen, que forman parte de la edificación de muchas familias peruanas y con más de 120 años de Gerdau, que es una empresa internacional que nos aporta con su conocimiento y también con su calidad para poder fabricar fierros de construcción. Esas serían las razones. Coméntame tú aquí debajo por qué eliges nuestros aceros de Cier Perú y prepárate que ya se viene el sorteo. Sí, prepárense que ya viene el sorteo. Como van a ver en pantalla, estamos sorteando el día de hoy un set de 250 herramientas Redline y también se van a poder llevar merch del Cier Perú. Así que vamos ahora a mostrarles el sorteo en vivo que tenemos acá con todos los participantes para que podamos conocer a nuestro ganador. Recuerde que el ganador, cuando anunciemos su nombre, tiene que escribirnos en los comentarios de que se encuentra ahí. Le vamos a dar como un minuto aproximadamente. Y de esa manera vamos a poder contactarlo por interno. Si no se encuentra la persona, lamentablemente vamos a tener que realizar nuevamente el sorteo hasta que encontremos a nuestro ganador. Así que vamos a empezar. ¿Quién va a ser el afortunado ganador de las 250 herramientas Redline y Merch Cier Perú? Felicitaciones a Yair Jairo Zurita Castro. Él es el ganador del premio el set de 250 herramientas Redline y Merch Cier Perú. Por favor, te damos un minutito para que escribas en los comentarios, entre que siempre en los envíos hay un poco de delay, donde lo que yo digo demora unos cuantos segundos a que se pueda escuchar en vivo, así que no te preocupes, te vamos a dar la cantidad de tiempo suficiente para que puedas escuchar este mensaje. Así que por favor, escribe. Y recordarle a todas las personas que ya en un ratito vamos a hablar de cómo pueden certificarse.
Así que también en un rato ya van a poder ver en los comentarios el enlace de certificación. Ahorita vamos a explicar cómo van a poder hacer. Y igual les recomendamos, si quieren volver a ver la capacitación, porque va a estar guardada en los videos de Facebook de nuestra página oficial, por la que estamos transmitiendo ahorita, van a poder volver a ver la capacitación varias veces y de esa manera pueden refrescar los temas que hemos tocado el día de hoy para poder realizar la certificación, ya que no tienen que realizarla inmediatamente, no es algo que tienen que hacer exactamente en este momento. Van a poder hacerlo más tarde, el día de mañana, aún va a estar abierta la oportunidad de hacerlo, para que no haya como una... haya mucha gente en la plataforma y eso puede hacer que a veces haya problemas y hay personas que le ha pasado ya en el pasado que no pueden ingresar. Vamos a verificar si ya nuestro ganador nos ha contestado. Ok, perfecto. Nos dicen que sí está el ganador. Yair Jairo Zurita Castro, felicitaciones. Por favor, escríbenos por inbox también para que podamos de esa manera contactarte y poder coordinar la entrega de tu premio. Ok. Ahora vamos a hablar de cómo pueden certificarse. Les vamos a mostrar en pantalla los pasos. Como ven acá en pantalla, les voy a mostrar en un ratito. Perfecto. Ahora van a poder ver los pasos para certificarse. Como dije, en los comentarios hemos dejado un enlace que dice construye con acero cierperú.p/ curso en vivo/ preparación de concreto en obra de alta resistencia. O sea, el nombre de la capacitación de hoy lo van a poder encontrar en la sección donde están fijados los comentarios. O pueden buscar entre los comentarios, le va a salir en los comentarios en los comentarios relevantes, les va a salir nuestro comentario donde van a encontrar el enlace. Entonces, cuando encuentran el enlace, lo pueden guardar, pueden ingresar. Si es que ven que no carga cuando se lo presionan, les recomendamos que lo copien y lo peguen en otro navegador. Traten de diferentes maneras, a veces pueden ocurrir problemas, pero no significa que hay necesariamente un problema en la plataforma, sino que tienen que intentar de nuevo. Igual pueden escribirnos por interno, por inbox, y nosotros los vamos a ayudar para de esa manera poder asistirles de manera personalizada. Bueno, el segundo punto, cuando ingresen ya al enlace, les va a dar la opción de registrarse y completar el formulario. Va a haber un formulario con diferentes preguntas, donde tienen que llenar sus datos. Después van a realizar el cuestionario, donde van a estar las preguntas relacionadas al tema que hemos visto. Y para poder aprobar el cuestionario van a necesitar un mínimo de 3 preguntas correctas. Cuando pongan siguiente, les va a dar la opción de responder una pequeña encuesta, donde pueden dar su opinión también sobre la charla y sobre la capacitación. Siempre estamos leyendo sus comentarios para poder ir mejorando todas las capacitaciones que hacemos en el futuro. Y finalmente, cuando en el caso hayan aprobado, van a poder descargarse el certificado de manera inmediata. Solo tienen que poner descargar. Y eso sería todo. Ahora ha llegado la hora de leer las preguntas que tengan todos. Ustedes han dejado varias preguntas en los comentarios y voy a leerles para que, con la ayuda de Ronald, podamos responder las diferentes preguntas que han tenido sobre el tema y todos los puntos que hemos tocado el día de hoy. Te voy a leer las preguntas ahora, Ronald, y de esa manera Claro. ayudamos a las personas que se encuentran el día de hoy con nosotros. Ok. La primera pregunta dice, ¿cuál es el material más importante a la hora de tener un concreto con más resistencia? El material más importante A la hora de tener es, un concreto con más resistencia. digamos, la... En el caso de preparar concreto, todo lo que mueve la resistencia es básicamente la relación de agua y cemento.
Y esa relación de agua y cemento se puede perjudicar si es que tenemos agregados gruesos, agregados finos, que sean huecos, que sean porosos, porque van a requerir mayor cantidad de agua. Y eso puede llevar a la equivocación del constructor y agregar más agua y agua al punto de que pueda perjudicar la resistencia. Perfecto. Ahora, la segunda pregunta es de Alex de Emileto y él pregunta, aparte del método ACI para diseño de mezclas, ¿con qué otros métodos se puede diseñar? Hay diferentes metodologías que te van a poder acercar a la dosificación, pero lo más importante, porque recuerda que es simplemente los métodos te ayudan a poder llegar a una base. No quiere decir que esa sea la última. No, eso simplemente es el punto de partida. A partir de ahí, lo que tú vas a necesitar realizar es diferentes propuestas variables sobre el resultado que te da esta primera iteración. Lo más importante no va a ser lo primero que te salga, sino lo que vayas a ir ajustando en jornadas posteriores, en dosificaciones posteriores al primero. Genial, esperemos haber respondido tu pregunta, Alex. Ahora, la siguiente pregunta es de Willy González y él pregunta, ¿qué tipo de agregado grueso se recomienda para columnas y vigas? Mira, mientras tengas una columna, una viga o con poca cantidad de estribos y de aceros de refuerzo, puedes utilizar entre 3 cuartos y medio. Pero si mientras las columnas y vigas sean más largas, tengas mayor cantidad de estribos o placas, se recomienda utilizar fierros de media, perdón, diámetros de media pulgada para las piedras. Porque más de media ya es un poco complicado que esto se vaya a acomodar adecuadamente en tu encofrado. Perfecto, gracias Ronald. Ahora la última pregunta que tenemos es de Óscar Arturo Junco Mesa y él pregunta, ¿qué hacer cuando el acero ya está corroído en una columna de 50 años de construido? Es, digamos, una casuística le pasa a muchos constructores cuando quieren reforzar, hacer modificaciones y se encuentran en este tipo de estructuras. No solamente el concreto, sino no solamente el acero, sino también el concreto que está dañado, está fisurado, o que tiene muchas cangrejeras, y tú al momento de picar ves que ese concreto es pobre. Lo más adecuado en esos casos es la demolición. Al igual que en el caso de los aceros que están corroídos y que se ha perdido mucha sección, lo más adecuado será retirar esos aceros y cambiarlos por unos nuevos. Ahora, lo que debes hacer para esta nueva construcción es muy importante poder utilizar un concreto que sea antisalitre, ¿no? Que sea resistente a los sulfatos, para que este concreto nuevo pueda durar mucho más tiempo que el concreto que se vació seguramente hace 40, 30 años. Perfecto. Bueno, esperamos haber respondido todas las dudas que han tenido. Igual, si aún tienen más dudas, pueden igual seguir compartiéndolas en los comentarios. Las vamos a tener en cuenta y las vamos a van a poder ser útiles en otra capacitación que hablemos de un tema similar. Y bueno, agradecerle a todos los que han participado. No se olviden de certificarse. Pueden volver a ver, como digo, esta capacitación para encontrar los pasos, también cómo pueden certificarse o pueden escribirnos por interno. Y que pueden volver a ver esta capacitación las veces que quieran, ya que va a estar guardada. Y bueno, gracias a todos por conectarse y por siempre estar con nosotros durante nuestras capacitaciones. Y gracias a Ronald por haber llevado esta capacitación. Gracias, Daniela, y bueno, gracias a todos los constructores que hasta este punto se han quedado a poder resolver todas sus consultas. Nos estaremos viendo seguramente en una próxima capacitación. Perfecto. Gracias a todos y buenas noches.